Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos a este programa que se dedica a repasar todo lo que tenga que ver con la producción a escala nacional. Y hoy vamos a ocuparnos de un centro de producción muy importante que es el Chaco Central y las cooperativas menonitas, las tres grandes cooperativas que conforman un núcleo de producción excepcional en el país. Y hoy vamos a hacer un repaso histórico, aprovechando la presencia del señor Gustav Zawaski, que es presidente de la cooperativa Chortitzer. Gracias por venir al programa, muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que es una excelente oportunidad para difundir qué es lo que se está haciendo en el Chaco Central. Un saludo muy cordial a toda la audiencia en este tan hermoso día. Bueno, esta es una historia que comienza muy al comienzo, la segunda década del siglo XX, allá por 1927, ¿verdad? Pero tiene raíces muy profundas toda esta emigración que hubo de alemanes hacia el Chaco Central, ¿verdad? Así mismo es. Tenemos que empezar en el año 1536-37, donde un sacerdote católico, Martín Lutero, hizo una reformación en la Iglesia Católica, y de ahí viene la línea anabaptista, que son los menonitas. Un otro pastor o sacerdote católico se llama Menno Simon, que era el seguidor de Martín Lutero, llevaba a cabo, seguía con esta reformación de la iglesia. Entonces de ahí viene el nombre menonita, de Menno Simon, del nombre Menno se derivó. En realidad somos anabaptistas, que quiere decir que nosotros estamos practicando el bautismo de adultos a base de la libre decisión de la persona. Ajá. Esa es la diferencia. De ahí viene la ideología y la reforma religiosa. Entonces, ahí estuvimos en el norte de Alemania, un grupo hasta la Suiza, sur de Alemania, Suiza, y en Holanda. Esas son nuestras raíces y datan desde esa fecha que yo había mencionado en la reforma de la iglesia. Ajá. ¿Qué etapa viene de ahí que termina en el Paraguay? Bueno, de Holanda, cuando los recién, la nueva iglesia de las anabaptistas fueron perseguidos políticamente en Europa, como también de la iglesia católica, entonces tuvieron que buscar otros horizontes. Y ese segundo ex sacerdote de la iglesia católica, Menno Simon, juntaba a los anabaptistas y los llevaba a lugares, y ahí tenían sus cultos en forma escondida, porque tenían que esconderse de sus seguidores. Y de esta manera, cuando se volvieron apretados en Europa del Norte, tuvieron que ir a otro horizonte, que fue Polonia. Se quedaron unos 50 años en Polonia, poco más, y de ahí se fueron a la Prusia. Prusia fue un país que todavía es actual de Polonia, pero en aquel momento fue un país todavía independiente, en Danzig exactamente. Uh-huh. Y ahí las menonitas estaban 200 años hasta que fueron llamados por la reina o la monarca de Rusia, Catalina la Segunda, que llamó a los menonitas porque eran agricultores muy valiosos y habían construido a un prusio poderoso con mucha producción de granos, sobre todo agricultura, y eso le gustó, y ahí fueron llamados a Rusia por Catalina la Segunda. La Grande, ¿verdad? La Grande, exacto, Catalina la Grande, exacto. Y creo que a partir de allí hicieron de Ucrania, creo que un centro de producción tremendamente grande, ¿verdad? Es así mismo, ahí en 1787-88 se fueron los primeros delegados para ver un poquito, la primera delegación para ver. Deberían haber puesto en Chevron, hoy justamente donde está el lugar del combate de Ucrania. Sin embargo, estaba ocupado por otros, por guerrilleros en este momento, y entonces le ubicaron en la Ucrania. Ucrania al lado del Mar Norte, donde realmente los menonitas formaron colonias. Y la Catalina la Grande hizo una ley colonial que marcaba exactamente el organigrama y la estructura cómo deberían organizarse todas las colonizaciones que venían a Rusia en aquel entonces. Uh-huh. Y eso fue dividida en aldeas,
con 20, 30 productores y cada uno tenía su finca y eso se llamaba aldeas. Y cada aldea tenía un intendente y ahí se formaba una colonia con muchas aldeas, 30, 40 aldeas. Y estos intendentes tenían un superintendente que era el presidente de la colonia. Uh-huh. Así funcionaba. Y hasta hoy esta figura estamos manteniendo. Las aldeas, nuestra cooperativa hasta hoy tiene 104 aldeas que están viviendo y eso está dividido hoy en el Chortis, en Loma Plata, en 6 distritos geopolíticos. Hasta hoy estamos aplicando un sistema uh-huh. muy importante, muy interesante. Esa es la primera vez que lo escucho, de que el modelo se trajo de Rusia, ¿verdad? De Rusia. Organizado por Catalina la Grande. Bien, ¿qué pasó en Ucrania o qué pasó al final de esa etapa que tuvieron que emigrar otra vez de allí? Bueno, ahí estuvimos prácticamente 100 años hasta que los horizontes se cambiaban, el panorama político se había cambiado, terminó la época de los zares, entraban las épocas del comunismo y ahí los menonitas se vieron apretados cada día más. Y como no veían más perspectivas para sus hijas, realmente estaban ahí con colonias muy florecientes, tenían propias fábricas. Yo estuve el año pasado en Ucrania, hasta hoy se ve fábricas de productos de máquinas agrícolas que tenían los menonitas en 1700 en Rusia, 1700, 1800. Tenían institutos de formación docente, tenían hospitales, estaban pueblos muy desarrollados, pero cuando llegó el comunismo y la revolución interna en Rusia se vieron muy apretados y fueron saqueados en muchos casos. Entonces nuestro grupo, que es la colonia Meno o Chortizar, decidió en el año 1872-74 migrar a Canadá. Así que se migraron por ese motivo, por las persecuciones religiosas y también por persecuciones políticas. Vivieron obligados a buscar otros horizontes y se mudaron a Manitoba, Canadá. Uh-huh. Demasiado organizado para el gusto de los soviets, ¿verdad? Y sí, no por era lo visto. Posible manejar una no, comunidad así. Muy, muy difícil, muy difícil. Uh-huh. Sí. Sin embargo, cuando eso estaban los medios en 100 años, era Rusia floreciente, tenían suficiente trigo, tenían pan para todo el país Rusia, hicieron un gran aporte a la agricultura los menonitas en Rusia. Uh-huh. De allí fueron a Canadá, ¿verdad? ¿Qué pasó en Canadá? Bueno, en Canadá estuvimos apenas 53 años. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, 1919 al 21, los menonitas pedían ciertas restricciones, nosotros no hacíamos el servicio militar obligatorio por convicción de fe. Nosotros queríamos, siempre teníamos nuestras propias administraciones, también teníamos el derecho de enseñar nuestras propias escuelas, libertad de religión, practicar el culto y el idioma alemán. Esas fueron algunas cosas fundamentales. Cuando el gobierno canadiense decide que todos los menonitas y todos los pueblos a partir de ahí prohibía el idioma alemán, o sea que todos tenían que entrar en el servicio militar obligatorio porque entraba la guerra, la Primera Guerra Mundial, uh-huh. se vieron obligados a hacer eso. Entonces los menonitas estaban empezando a negociar y como no tenían orejas abiertas en el gobierno canadiense, decidieron buscar otros horizontes. El gobierno canadiense no creía que iban a irse así nomás porque estaba muy bien posicionado y ya tenían también grandes miles de hectáreas de trigo en la prairie de Manitoba, donde eran los principales agricultores del trigo y cebadas en este momento, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de en el año 1870 al 1921. Entonces decidieron formar una delegación para buscar otros horizontes. Vamos a poner una pausa ahí y vemos en el siguiente capítulo y en el siguiente bloque cómo llegan los menonitas desde Canadá al Paraguay. Estamos con Cornelio Gustav Zawadzki, presidente de la cooperativa Chortizar, con quien volvemos después de esta pausa. No se vayan. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Retornamos en Tierra TV, gracias por seguir acompañándonos. Nosotros en la compañía del señor Gustav Zawadzki, el expresidente de la cooperativa Chortizar, contándonos la historia de cómo comenzó todo aquello,
en el siglo XVI en Holanda, nada menos, y ya estamos en las puertas de tomar la decisión para venir hacia el Paraguay, ¿verdad? ¿Qué año corría cuando eso? Bueno, eso corría el año 1921. Los colonias menonitas en Canadá, Manitoba, Canadá, precisamente en el estado de Manitoba, deciden buscar otros horizontes. Primero, enviar una delegación a México para ver cómo estaba la situación ahí, si podían entrar a México. Después, querían enviar o enviaban una delegación a Argentina. En el barco de Estados Unidos para Buenos Aires se encontraban con aquel entonces presidente de la República del Paraguay, Manuel Gondra. Ah. Y el presidente de la República del Paraguay le dice: señores, ¿por qué ustedes se van a ir a Argentina? Nosotros tenemos 260.000 kilómetros cuadrados en el Chaco, donde no hay gente, buscamos gente, lo que ustedes quieran le vamos a dar. Y bueno, le dijeron: no es poca cosa que nosotros pedimos. Nosotros pedimos libertad de servicio militar obligatorio, nosotros pedimos libertad de culto, nosotros pedimos nuestra propia administración, queremos administrarnos con nuestra estructura que conocemos, y nosotros pedimos que podamos tener nuestra libertad de enseñar religión en nuestras escuelas y en nuestras propias escuelas. Y no hay ningún problema, le dijo el presidente, le vamos a dar. Claro que no sabía que no era tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, entonces volvieron a Paraguay. Y en aquel momento estaba un empresario norteamericano que estaba financiando, Mac Roberts se llamaba, que estaba financiando toda esa delegación. Y tenía un secretario acá que se llamaba Fred Engen, acá. Y él le llevó hasta Puerto Casado en barco. Y ahí la firma Carlos Casado le daba los bueyes, los caballos para entrar a conocer el Chaco. Así fue. Entonces, en abril del 21 entraron y trajeron semillas, trigo del Chaco de Canadá, y a la orilla del Paraguay sembraron trigo, y después se fueron con carretas y a caballo con esa delegación Chaco entrando para ver las tierras que le quería dar el Estado paraguayo. ¿No les asustó un poco lo que vieron allí? Mire, tuvimos un abril lluvioso, muy lluvioso, como suele ser este año también, con mucha lluvia en Chaco, un vergel verde, veían los campos floreciendo. Este debe ser muy linda tierra. Un paraíso. Pensaron, ¿verdad? Un paraíso. Y acá estamos aislados, acá podemos trabajar tranquilo, que nadie nos moleste, ningún gobierno nos va a molestar, ningún movimiento político. Acá podemos trabajar tranquilamente, buscaban un refugio tranquilo para poder producir. Uh-huh. Y estuvieron un mes en el Chaco, un mes entero, y llegaron hasta hoy entre Loma Plata y Filadelfia, Colonia 3. Ahí pusieron el signo de la cruz del cristianismo y la civilización, pusieron en la cruz que hasta hoy se ve en el museo con la media luna, que se ve en el museo de Loma Plata. Ajá. Así fue. Lo que nunca pensaron o lo que nunca calcularon es que se iban a ver rodeados por una guerra allí. No, ni idea ni tenían idea de eso. Sí. Ni le comentaba nadie. Y después volvieron a Puerto Casado y vieron que el trigo en un mes 30 centímetros de altura. ¡Bah! Mejor no podía ser. Tierra prometida de Dios. Uh-huh. Telegrama a Alemania, tierra prometida encontrada. Vengan. Mucho mejor que México, ni punto de comparación. Ya está decidida la decisión. Así fue. Entonces fueron de vuelta en el 21, el gobierno paraguayo se comprometió a medir las tierras que Carlos Casado le iba a vender, la corporación paraguaya le había dado, se trataba de 53.000 hectáreas, y bueno, así fue. Y estaban esperando hasta 1926, y el gobierno paraguayo no respondió, porque no tenía previsto nada, porque le prometió que iban a hacer, porque había un ferrocarril de Puerto Casado hasta Punta Ariel, y que el gobierno le iba a hacer otro ferrocarril hasta Punta Ariel, que hasta hoy nos debe. Así es. Bueno, está bien. Son las cosas. Bueno, y así comenzó lo que hoy se conoce como Loma Plata, ¿verdad? Así es. Así se comenzó. Entonces, cuando en diciembre, exactamente el 26 de diciembre de 1926, que llega el primer grupo de un poquito más de 300 personas, porque fueron 6 grupos que venían, un total de 1.750 personas, que llegaron a Puerto Casado, y formaban carpas y comenzaron a vivirse ahí. Y el presidente Eligio Ayala se fue a saludarlos en alemán, porque hablaba alemán, y le dio la cordial bienvenida acá en el Paraguay. Y bueno, ahí inició. Tenían que preparar vivir en carpas un año y 4 meses en Puerto Casado, porque el gobierno había todavía medido las tierras. Uh-huh. Y así llegaron a contar, porque yo estuve en Loma Plata hace muchísimos años, y las primeras historias que me contaban, que yo escuché, ¿verdad?, que llegaban a hacer pozos en la tierra para protegerse del terrible frío del invierno, ¿no?, que después cubrían con
con cosas de madera y demás cosas, ¿verdad? O sea, sufrieron mucho. Ese tema lo vamos a abordar después de esta pausa. Estamos con el señor Gustav Sawatzky, presidente de Cooperativa Chortizer, contándonos la historia del inicio de Loma Plata. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en nuestra compañía. El señor Gustav Sawatzky, presidente de la cooperativa Chortizer, está con nosotros hoy contándonos, refiriéndonos la historia que sobre todo los jóvenes deberían conocer, de cómo una comunidad luchando con sus propios medios y contra un ambiente terriblemente hostil lograron construir un imperio, lo que hoy es el Chaco Central. ¿Cómo salieron? ¿Qué pasó después de aquella llegada? Las primeras carpas, las primeras instalaciones de lo que hoy se conoce como Loma Plata. ¿A qué se enfrentaron allí? Bueno, en primer lugar, en Puerto Casado vivían 1 año y 4 meses, como yo había dicho, y trabajaban en la fábrica de tanino de la firma Carlos Casado para ganar un poquito de plata, porque la mayoría de esa gente fueron pobres. Habían prestado su dinero para el pasaje, no tenían ni para comer. Entonces tenían que ganar su pan de cada día en la fábrica de Carlos Casado. Gracias a él podían sobrevivir. Y ahí compraron bueyes de él y fabricaban en sus propias herrerías los carros para entrar en el Chaco. No tenían ninguna comunicación. Y después de 1 año y 4 meses, ahí en Casado pasaron un momento muy difícil, porque 167 personas murieron, 10%, murieron por la tifoidea y también por el cambio climatológico, que menos 40 grados, más 40 grados, o sea que un cambio de 80 grados, un giro, y las comidas y todito diferente, y eso le arrasó. Pero mayor motivo fue la tifoidea, y eso arrasó al 10% de la población. Eso pasaron una penuria, una prueba muy dura, pero como tenían una fe muy fuerte en Dios y una convicción de que estaban en lo correcto, entonces no se dejaron tumbar. De ahí entraron directamente, siempre por grupos. Un grupo se quedaba, un grupo se iba a Pozo Azul primero, y de Pozo Azul se fueron a Campo Esperanza, y de Campo Esperanza se fueron a Loma Plata. Ese fue el camino. Eso duró prácticamente un año. En 1927, fines 27, 28, estaban llegando a Loma Plata. Uh-huh. Hay un cementerio menonita en Puerto Casado, ¿verdad? Sí, hay. Hay un cementerio menonita en Puerto Casado. Hay un cementerio en Pozo Azul, donde fallecieron otros 17, y otro cementerio en Campo Esperanza. Creo que ahí hay 9 o 10. O sea que el camino, el sendero a la entrada del Chaco está nimbado de cruces, de muertos, de pioneros que han fallecido ya en la ida hacia Loma Plata. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron? Aparte de instalarse, de construir las carpas, de ir buscando asentarse ahí, ¿qué hicieron? Fue siempre una comisión que entraba y medía las tierras y formaba aldeas. Se formó 14 aldeas. Hay una comisión de catastro que ellos formaron, y ellos medían la tierra, los 53.000 hectáreas que habían comprado, y eso medían y decían: bueno, acá hay lugar para 10, 15 familias. Entonces de La Esperanza venían las 10 familias para una aldea. Terminando una aldea, hicieron la segunda aldea. Ahí está la aldea Rheinland, está la aldea Weiden, Falknadenheim, todos nombres alemanes que traían de Europa, que formaban los nombres, y así paulatinamente venían haciendo las asambleas, y así se formaron las primeras 14 asambleas. Dicho sea de paso que de Puerto Casado, la gente que tenía plata volvía directamente a Canadá, más de 300 personas. Al Chaco finalmente llegaron 1.260 nomás. ¿Desistieron algunos? Desistieron algunos, porque los que tenían plata no querían saber más nada, se desesperaron con esa muerte y con el Chaco pesado. Y los que tenían que sobrevivir, no le tenía otra, no tenía plata para volver, tenían que seguir adelante. Fue un momento muy difícil. Por eso yo creo que los menonitas son muy tenaces, en el buen sentido de la palabra, porque por naturaleza, el que sobrevivía, sobrevivía, el que moría, moría, porque 20 años sin hospital, con excepción los 3 años en la guerra del Chaco, y esa fue la segunda sorpresa que ellos recibieron. Apenas estaban instalados 3 años ahí, ¡boom!, vino la guerra del Chaco. La y ellos pensaban que salieron de Europa, de la zona de guerra, y en medio del Chaco, donde no había gente, estalló una guerra. Qué terrible fue. Terrible fue para ellos. O sea, desesperante fue para ellos. Otro golpe duro que, sin embargo, soportaron. Ese fue un golpe muy duro, pero soportaron, y se hicieron buenas relaciones con el militar paraguayo, también mismo con Estigarribia, y con los generales y con los líderes del ejército. Y tenían relaciones y le vendían
sus primeras cosechas, le vendían sorgo para los caballos de combate, le vendían sandía, melón, y así fue. Y en aquel entonces, un presidente de la cooperativa Short, Isaac Fair, que era el primer presidente, para hacer un viaje a cobrar el estado, fue todo un tema, ¿verdad? Porque tenía que primero 70 kilómetros con bueyes, después en el ferrocarril, de ferrocarril en barco, una semana para llegar a Asunción. Sí, toda una expedición. Y después hay una anécdota que escribe un historiador que dice, el presidente quería cobrar del ejército paraguayo porque le faltaba plata, no tenía nada. Entonces fue junto al presidente del Banco Central y le dijo, no hay plata, dijo. Pero nosotros necesitamos, acá anotado todo lo cuánto sandía, cuánto kilo de poroto le vendía y quería cobrar. Y entonces se fue al presidente de la República y le dijo al presidente, pues no hay problema, vuelva inmediatamente, te va a dar la plata. Y tuvo que pagar. Y la gestión ya fue en aquel momento, ya igual que hoy, muchas veces hay que hacer gestiones para que uno pueda cobrar, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son situaciones que pasaron. Y tristes episodios, por ejemplo, un presidente se fue, un gerente se fue a Asunción, y una ida y vuelta más o menos 15, 20 días, y cuando volvió a casa había fallecido una hija, ni no sabía porque comunicación había. Terrible. Después de 3 semanas se dio cuenta que tenía un hijo menos. Qué bárbaro. Ahora, la razón del éxito y del hecho de que hayan progresado es que venían con una idea clara de cómo organizarse, ¿verdad? Es decir, la organización de la colonia, en lo que usted llama las aldeas y todo, es una visión que pusieron en práctica implacablemente y eso les permitió salir adelante. Así mismo es. Ese sistema trajeron en Rusia, lo aplicaron en Canadá y lo aplicaron en Paraguay. Es un distrito geopolítico hasta hoy. En nuestro consejo de 7 miembros, el presidente es electo de toda la asamblea y los miembros son propuestos por los distritos, o sea que tenemos un sistema de delegación. Los 6 miembros del consejo de administración representan a cada uno de un distrito geopolítico de la colonia hasta hoy. Si tuviera que, porque ya se nos termina el tiempo, si tuviera que decir cuál valor o cuáles 2 o 3 valores fundamentales les han permitido salir adelante, ¿cuáles citaría? En primer lugar, la fe que ponían en Dios. Ellos decían, Dios nos ha llevado acá, Dios nos va a ayudar en toda la situación que estamos pasando. Segundo, la tenacidad, el espíritu de lucha, de avanzar, de buscar un futuro mejor para sus hijos y las futuras generaciones le hizo mucha fortaleza. Y tercer lugar, la comunión. No había forma, forzadamente tenían que organizarse en cooperativa, no había forma para sobrevivir. Unos para todos, todos para uno. Ese fue el lema ya en aquel momento, aunque no existía todavía la ley cooperativa, se formaron y el primer almacén de consumo de 1928 es la primera cooperativa tácita en Paraguay, no en los documentos. En los documentos la primera cooperativa es la cooperativa Fernheim, que hizo en 1938 su registro, 30 ya su registro, 1930. Nosotros formalmente recién del 62, pero tácitamente la cooperativa desde el primer año existió porque no había forma. La comunión con todos, eso fue fe, esencial. Tenacidad y unión. Así mismo. 3 valores fundamentales. Así mismo. Gracias, señor Zawaski, muy amable por estar con nosotros. Gracias a usted. La historia. Ha sido un placer. Nosotros ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado y los invitamos a la próxima edición aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Noila. Cooperativa Fairheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.